D'una bona passada en profunditat de l'Auro, finalment Alberto ha pogut aturar en dos temps. Més tard també hi ha hagut la falta en directe dins l'àrea. Romario, atenció, Romario, que s'interna dins l'àrea. I arriba el primer gol del partit. Arriba el primer gol del partit del Futbol Club Barcelona. I qui havia de ser, si no, Romario, qui encetés el camí de la golejada pel Futbol Club Barcelona en aquest principi de temporada 93-94. Aquí veiem la jugada repetida. Guardiola, que marxa perfectament de la pressió dels homes de la Reial Societat, fa la passada en profunditat per Romario, i Romario, que no perdona, des del punt de penal creua la pilota perfectament. Aquí veiem la jugada repetida. Romario se'n va dels seus defensors i amb la cama dreta creua aquesta pilota, i Alberto, que no pot fer absolutament res per aturar-la. Futbol Club Barcelona 1, Reial Societat 0. El Barça, que començava guanyant la temporada 93-94. Vaquero, comand de nou, obre la banda esquerra per l'Aurup, l'Aurup deixa per Guillem Amor, Guillem Amor fa la passada per Romario, que deixa per Guardiola, paret boníssima de Guardiola, Romario, Romario que podrà marcar el segon gol, i arriba el segon gol del Futbol Club Barcelona, i l'ha marcat Romario una altra vegada, una jugada preciosa del Futbol Club Barcelona, que s'ha despertat en aquests últims minuts d'aquesta segona part. Minuts centrals de la segona part, el Futbol Club Barcelona perfectament havia creat una jugada de perill a la jugada anterior, i en aquesta molt bé Romario deixant per Guardiola. Aquí la veiem repetida, Guardiola, el toc perfecte per Romario, el control del brasiler, i Romario acabat per segona vegada la porteria d'Alberto. Molt bo aquest control de Romario, arriba la pilota amb la punta i finalment també amb la puntera pot superar la sortida del porter Alberto. Perfectament Romario. Futbol Club Barcelona 2, Reial Societat 0. La temporada 93-94 que començava molt bé. Ferran Guardiola. Guardiola fa la passada per Romario. Romario encara amb la pilota, i quin gol! Quin gol que acaba de marcar Romario! Quin gol que acaba de marcar Romario! El tercer gol del partit. Tercer gol de Romario. I a quin dels tres hauria de ser millor? Jo em quedo amb aquest tercer gol. Increïble, Romario, com ha controlat la pilota amb el pit. Aquí veiem la jugada repetida. Perfectament trenca el fora de joc. L'àrbitre sostén, ho veu perfectament. La passada de Guardiola a Romario, que matura amb el pit. I abans que la pilota toqui terra, fa aquest barret, fa aquesta vaselina per sobre d'Alberto i aconsegueix el tercer gol del partit. Tercer gol del Futbol Club Barcelona. Tercer gol de Romario. Romario, que començava així la temporada 93-94. Pichichi, 3 gols. Futbol Club Barcelona 3, Reial Societat 0. Pizarreta. La baja Romario con el pecho. Taconazo de lujo de Romario. Vamos a ver qué hace Romario. Dispara Romario y gol, 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 gol. Un balón que controla bien Romario de Sousa Faría. Y la mete dentro, marcó Romario, marcó el 10 azulgrana, el crack brasileño, Romario da Sousa Faria. Vemos aquí la acción repetida, como entra en el área, dispara con la pierna izquierda al palo que en principio protegía el guardameta Unanua, pero Romario la coloca por donde no puede llegar, se estira Unanua. Y tremendo, qué control, Dios mío, qué calidad la de este hombre y el disparo. Vamos a ver qué hace Pep con Romario, con el individual del brasileño que se intentaba ir, le queda al Laudrup. Recorte de Laudrup, pase increíble sobre Romario, vaselina de Romario. Son pura fantasía. Michael Laudrup, Romario da Sousa. Vean, vean el pase de Laudrup, la cuchara de Laudrup y la vaselina de Romario, que marca así su segundo gol, el quinto en el campeonato. Vemos aquí Romario que se intenta zafar del acoso. El rechace que cae un jugador de los Osasuna, recorta a Laudrup y el pase sin mirar sobre Romario. Romario, tal como le llega, coloca el interior del pie, la eleva un poquito sobre Unanua, que estaba adelantado, y le clava el 2-0. ¡Qué golazo! El de estos dos hombres. Ha marcado finalmente Romario, pero el mérito es el de Laudrup, que vean que ni mira
pero cómo se entienden a la perfección, y es que es pura fantasía. Barça gana por 2-0 al Valladolid. Romario que se va muy bien de su marcador. Atención a Romario, entra dentro del área Romario, gol. Increíble el gol de Romario da Sousa Faria. Increíble el gol que acaba de marcar Romario. Absolutamente increíble. En el minuto 25 de la segunda parte, Romario ha sacado los pañuelos de los 60.000 espectadores que hay hoy en el Camp Nou. ¿Cómo se va de su marcador? Najdowski. ¿Cómo busca la frontal del área? ¿Cómo recorta sobre Walter Lozano? ¿Cómo lo deja sentado? ¿Y cómo busca el palo largo del portero que no puede hacer nada por parar el balón? ¡Qué jugada que acaba de hacer el brasileño! ¡Qué jugada que acaba de hacer el brasileño! Impresionante. El Barcelona juega la pelota a Eusebio. Eusebio entregó para Guillermo Amor, Vaquero. Guardiola adelantando ese balón con mucho peligro para Chiqui Beguiristain. Beguiristain atrás para Romario. Y el primer tanto del partido. El primer tanto del encuentro que llega en el minuto 14 de la primera mitad. El remate de Romario después de la jugada dibujada por Guardiola y Chiqui Beguiristain. Y por lo menos el Atlético de Madrid está manteniendo la sangre fría. Romario que se va a llevar la pelota. Romario que se va. Y qué gol de Romario. Se marchó de Solozábal. Le superó con una tremenda facilidad en la salida de Diego. Cruzó la pelota al palo contrario. Qué golazo acaba de marcar Romario. Descaradamente marca de la casa, porque como este ha conseguido de alguno, sensacional la acción personal, cómo recibe, cómo se marcha. Donde ahora se ha desplazado Eusebio, que desde la salida de Nadal ha cambiado su banda. Romario que va a levantar la pelota, ha pegado en el travesaño. Romario ha estado a punto de hacer el 0-3. Le está saliendo todo bien a Romario. Y eso desde luego es casi siempre sinónimo de derrota. Y además una acción así solo la pueden hacer los elegidos, no hay ninguna duda. Y todos los elogios que se puedan decir ahora sobre Romario son pocos, porque es increíble. Otra vez Romario que va a disparar, gol de Romario, 0-3. Apenas había pasado un minuto desde el anterior lanzamiento al travesaño y en ese balón suelto, Romario, tal y como le llegó con la pierna derecha, ha conseguido el tercer tanto para el Fútbol Club Barcelona. No cabe duda que la racha que inició el año pasado el Atlético de Madrid en este estadio tiene continuidad. Parece que Romario se ha hecho daño en la pierna derecha. Ahí está Laudrup entregando la pelota casi sin mirar, engañando. So Barcelona, interesting times for them as well. Offside, no goal for Romario. 4 minutes into the game, Racing Santander in 10th place. Probably full. Zubizarreta, the goalkeeper, paid the price for last week's defeat. But Barcelona have no complaints now, with Romario making it 2-0. The Brazilian finding the space and an acute angle to increase the lead after 26 minutes off the heel of the Santander player. Atención ahora, Romario no ha levantado la bandera en línea, es gol, el primero del partido, primero para el Barcelona, de una portería a la otra, eso es lo que prometía el partido, de momento lo está cumpliendo, gol de Romario, se ha quedado frío el Heliodoro Rodríguez López. Y además ahora mismo Terticia está gritando al juez de línea, porque evidentemente siente súper dañado, va perdiendo un partido ya, 0-1, y cuando realmente Terticia podría haber marcado el 1-0. Y Romario, con sangre fría y con mucha clase, ha marcado ya pues el primer gol del partido. Y la verdad, el pase de Laudrup, magnífico. Y Romario haciendo pues lo que es lo suyo, y lo hace con muchísima áfrica. A punto de llegar al minuto 15 de esta segunda mitad, 1-2 para el Barcelona. Guardiola, atención a Romario que deja correr la pelota, se debe llegar con ventaja, mete la pierna, mata a Romario, gol del Barcelona. No perdona Romario. Es balón que dejó correr y el brasileño pone al Barça con 1-3 en el marcador. Oh, madre mía, es letal el jugador, ¿eh? Mira,
sin tocarlo, lo gira, gira el cuerpo. Bueno, es que no sé qué decirte. Se ha quedado totalmente mudo el Leodoro Rodríguez López. Qué calidad la de Romario, dejó pasar el balón, corrió, ganó la carrera Antonio Mata, evitó su entrada y por debajo de Ocho Torena al gol. Yo he visto un defecto en Romario ya. Sí, ¿no? Que no es muy... que no es tu hermano, que no eres tú. Palabra. Facilito. Se vuelve loco cuando marca también, ¿no? Sí, no está acostumbrado. Entonces, creo que es el segundo. Todo el mundo recuerda qué gran gol de Romario, extraordinaria esa cola de vaca que marcó de forma decisiva, desde luego, lo que fue este partido y también quizá una de las imágenes más recordadas a lo largo de la historia del fútbol. Sí, siempre que se habla de un Barça-Madrid, sobre todo cuando se habla de un Barça-Madrid jugado en el Camp Nou, se recuerda este gol porque es un gol increíble, un gol impresionante con una cola de vaca que muy pocos jugadores en el mundo podían hacer. Rafa Alcorta, por cierto, se la recuerdan permanentemente esta jugada y hay que decir que el propio Rafa está un poco cansado de que solo le recuerden por esto, porque Rafa fue un grandísimo defensa. Y es verdad que aquí Romario le habría hecho esa cola de vaca a Rafa Alcorta, a Beckenbauer, y a Baresi, a Costa Curta y a cualquiera, porque ahí es verdad que Rafa no está encima de él marcándole cuando recibe. Rafa está en esa defensa final a unos metros de Romario y cuando Romario se gira es imposible alcanzarlo. Ese reprise, esa aceleración, llevándose además el balón pegado al pie con esa cola de vaca magnífica para la cual hay que tener una calidad técnica seguida. Y se adelantaba el FC Barcelona, se adelantaba también en buena medida por tener más la posesión de la pelota, casi estaba entregando el dominio territorial del Real Madrid en ese momento del partido, pero era una auténtica genialidad de Rafa Nadal. Sí, señor, que también ha hecho chaval joven que nos está viendo. Vamos a ver porque llega el tercero para el Barça. Romario termina marcando el segundo en su cuenta personal y el tercero para el Fútbol Club Barcelona. Nadal que le dejaba la pelota a Romario, que tan solo tiene que empujar la pelota al fondo de la red. Rompen el fuera de juego los dos hombres del Barça, está Guardiola y lo que podía haber sido un partido distinto si llega a cortar Butragueño, quizá con ese remate de cabeza, pasaba a convertirse ya prácticamente en una fiesta del barcelonismo con Stoichkov disfrutándolo. Sí, sí, en el banquillo y Stoichkov además la jugada es perfecta, sí. César Mario está muy adelantada como durante todo el partido. Se rompe perfectamente porque no hay presión sobre el poseedor del balón. La rompe perfectamente Miguel Ángel Nadal. Y está perfectamente habilitado también por Mario. Gol. Es un magnífico control de Nadal que bien acompaña a Romario porque es fundamental, desde luego, para la suerte de esta jugada. De que Gullo se echaba prácticamente encima del tío de Rafa Nadal. Sí, todos estamos hablando. Muy duro para el Real Madrid. Hay que decir que, bueno, realmente el FC Barcelona se quita durante esta época ese cierto dramatismo o complejo que había tenido ante el Real Madrid. Llega un momento realmente brillante. Iván, hacia atrás, de amor para ese pase hacia el costado derecho. Laudrup que se aprovecha de ese fallo defensivo. Romario que espera en el área, no perdona a Romario.
consigue su tercer tanto en el partido y el cuarto para el Barça. La felicidad de Luis Stoichkov y de todo el Coliseo azulgrana con este cuarto tanto. Y un Benito Floro lamentándose, desde luego, porque ya tales regalos era excesivo. Sí, en este, creo que es Mikel Lassa el que pierde el balón ante Mikel Laudrup, que lo juega muy bien. Ahí está Lassa, se confía, aparece Laudrup con la cabeza levantada como siempre y pone el balón perfecto para Romario, que es imposible que falle en esa posición. Curiosamente, el año siguiente, que el Real Madrid vengó esta goleada con una goleada idéntica, curiosamente otro de los goles, uno de los de Luis Enrique, llegó con un robo de balón también de Laudrup, que le robó el balón a José Manuel Baquero. Clásico pase sin mirar, ¿no? Mirando al tendido, como había hecho muchas veces en Mafra, para un Barça que había bajado un poquito el pistón, pero que evidentemente con ese regalo de Mikel Lassa aprovechaba para meter el 4 y todavía no había terminado. Y la clave Romario, su tercer tanto en el partido. Ahora sí esbozaba, dejaba entrever esa sonrisa que tan difícil y complicada era verle siempre jugando al delantero brasileño, genial delantero brasileño. Esta cara es una de las imágenes del partido. Y después del quinto llegaría un gesto también de Stoichkov, que se convirtió en un gesto mítico también. Para cero el marcador. De eso se encargó Romario con este remate que supuso el 2-1. Romario, a pesar de las críticas, demostró que con el balón en sus pies es más peligroso que una tormenta de verano. Su gol dejaba abierto el encuentro. Pero el Zaragoza, lejos de acusar el mazo, temblaron como nadie recuerda en Zaragoza ante el recital de sus jugadores. Y al filo de la media hora, Romario dejó bien claro que ahí estaba él para acortar distancias. Era el 6-3 definitivo. El brasileño, en estos últimos metros, no perdona. El Zaragoza... Uy, que bé, Amor, s'endú una pilota en zona de mitjos, fa una assistència llarga per Romario, que aprofita un rebot. Romario entra a l'àrea, pica amb el peu dret i gol, 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 gol. Romario ha superat la pressió de Pepín. Romario ha aguantat, fins i tot ha aguantat la tentació de fer veure que li feien penal, perquè Pepín per darrere l'ha empantat clarament. Romario hauria pogut caure clarament, però Romario no ha volgut caure quan l'han empantat, ha aguantat dues vegades i finalment ha superat el porter Roberto, i demostrant el que comentàvem a la primera part del partit, la seva extraordinària tècnica. Quan Romario té una pilota controlada a la curta distància, Romario no solament no ha volgut picar en la situació del penal, sinó que ha aguantat la pilota fins a última hora, ha mantingut el control de l'esfèrica i l'ha col·locada, demostrant la seva magnífica tècnica, aconseguint el quart gol del Barcelona al minut 9 de la segona part del partit. Ha estat un gol magnífic de Romario, un gol que ve a explicar allò que comentàvem, les característiques excepcionals d'aquest jugador, quan rep una pilota en condicions i la seva extrema no serena li ha tret la pilota en una bona oportunitat per Xica per intentar marcar el cinquè gol del Barcelona. Som a minut 15 de la segona part del partit. El Barça guanya per 4-1 l'Osasuna. Hi ha una jugada atacant del Barça a l'esquerra de la seva línia. Stoichkov ve la centrada, remata Romario i gol, 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 gol. Ha marcat Romario el cinquè. Una molt bona jugada del Barcelona a la punta esquerra de la seva línia d'atac. I al minut 14 de la segona part del partit, Romario, que havia marcat ja el quart, al minut 9, acaba de marcar el cinquè. La jugada ha estat de Stoichkov. A la punta esquerra, Stoichkov ha fet un dribbling molt bonic, ha marejat completament el seu marcador, ha fet una centrada arran de terra, i Romario, lliure de marcatge, li havia guanyat la posició totalment a Pepín, ha marcat el cinquè gol del Barcelona. Romario ha marcat el quart i ara el cinquè. El primer i el tercer Koeman, el quart i el cinquè Romario i el segon Amor. Barça 5, Osasuna 1. Gol de contraatac de Luque, minut 2 de la segona part. Laudrup. Són comentaris de Laudrup, el micròfon d'Antoni Bassas. Ha estat un micròfon, diríem que indiscret en aquest cas, per des de darrere, i si no recordo malament, va fer 4 gols a camp del Rayo. I a València. El desplaçament
a Camp del Rayo per 2-4 i a València 0-4 en efecte, Antoni. Atenció, picarà, falta el Barcelona, la pica Romario amb el peu dret. Gol, 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 gol. Gol de Romario. Romario amb el peu dret ha col·locat una pilota a l'escaire. La pilota entrant materialment a fregar. A fregar de l'angle superior dret de la porteria del l'Osasuna. Al minut 36 de la segona part del partit. D'un flèquic directe, Romario ha marcat el setè. Ha estat un flèquic directe de Romario, que des de la frontal de la gran i amb el peu dret ha col·locat una pilota que ha entrat per a fregar del lateral i molt a prop del travesser. Jo diria que la pilota ha entrat a dos dits del lateral. No, perdono. Surt Busquets i amb el peu refusa. Atenció a la passada, Romario, per Stoikov, la jugada és perillosa, podria venir el segon, Stoikov per Romario i el segon, gol! Gran combinació entre Stoikov, Romario, Stoikov i de nou Romario, i el brasiler que marca el 2-0. Minut 30 d'aquesta primera part, rapidíssima acció de contracop del Futbol Club Barcelona, la cara d'Arseni ho diu absolutament tot. La segona punyalada del Barça que fa inútils els esforços del Deportiu La Coruña per dominar el partit. No hi havia offside de Stoikov, la jugada és clara i indiscutible. La passada de Romario boníssima per Stoikov. Veig aquí com mira el Liniesman. Així que el cap ara Stoikov veu Romario desmarcat i a porteria buida el brasiler no perdona. Doncs el Barça amb les mateixes armes al Depor, al contracop, aconsegueix una important renda golejadora i s'imposa per 2-0 al líder de la primera divisió quan es porten 26 jornades al campionat de Lliga. Напомню, для тех, кто не очень любит футбол, таких я знаю мало. Хочу вам сказать, что программа новости, которая обычно идет гол, идет программа 21 час, пойдет после окончания футбольной трансляции. Так тоже забил мяч. Либо Стоичков, либо Ромарио, который коснулся мяча. Посмотрим, достал ли мяч Ромарио. Ну вот все эти звезды. Вот, знаете, Стоичков бьет. Очень острые передачи. Да, Ромарио кивком головой переправил мяч в угол ворот и застал врасплох. Застал врасплох нашего Гинтерса Стауча. 0-2. 2-0. El rechace fue de Tomás, pero la pelota le viene de nuevo a Guardiola. Guardiola juega para Romario. Gana la espalda la defensa Romario. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de gol! ¡Gol del Barça, Romario! ¡Qué maravilla de gol! ¡Qué maravilla de los goles de Romario! Este es uno de los goles típicos de Romario. Estas son las cosas por las que merece ver un partido. Para agradecer la grandísima calidad del gol. Ahí lo ven ustedes repetido. Bueno, que bueno, acaba bueno, de hacerle bien, Romario. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Abel. Qué calidad de jugador, qué categoría de jugador. A los 12 minutos de juego, Romario de Sousa acaba de hacer el primero del Barça hoy, el 24º en su cuenta particular esta temporada. Romario que ha prometido a la afición del Barça, atención porque se va a correr eso en la cifra de 30 goles en una temporada, todavía más difícil porque los 30 goles los marcó en 23 partidos. Desde la temporada 81-82, ningún jugador azulgrana se ha clasificado máximo goleador de la Liga Española. Dos temporadas consecutivas, Enrique Castro Quini. Atención porque se va Stoikov, Romario. Gol.
porque viene Andújar otra vez a la banda, pero esta vez para pedir a los jugadores del Barcelona. Ha asustado a todo el mundo, yo creo. Yo también pensé que iba a consultar nuevamente con el juez de línea. ¿Sí? Ahora sí, Romario acaba de marcar el gol número 25 en su cuenta particular esta temporada, y podían ser dos más, a no ser por sendos errores, en este caso más que del árbitro, de los jueces que tienen la banda, que flaca ayuda, flaco favor le están haciendo a Andújar Olivero y aquí. Romario se está convirtiendo en el héroe de la noche, es el jugador que está siendo totalmente decisivo para su equipo. Bueno, pues estamos en el minuto 21, señores, empate a 3 en el marcador, dos expulsiones, dos goles anulados, dos penaltis, uno que lo fue y que Andújar no pitó y que le perdonó la expulsión a su vicerrete. En definitiva, poco más se le puede pedir. Pues el balón que ha tocado Amor para muy Romario, bien. Entra todo el brasileño. Está siendo un partido increíble, inolvidable va a ser este partido para todo el mundo. Bueno, lleva 3, lleva 5 de los que claro, solo valen 3. El cuarto del Barça que le da la vuelta al partido. Romario, que lleva 5 marcados esta noche de los que solo valen 3. El Barça se pone por delante en el marcador. Y Romario anota su gol número 26 esta temporada. Posiblemente estemos presenciando la mejor actuación de Romario desde que es jugador del Barcelona. Yo me atrevería a afirmar eso. Decisivo sin duda. El centro delantero brasileño del Barça, que en este momento está fuera del campo porque parece que ha sufrido un problema, no sé si un golpe, en la jugada del cuarto gol del Barça. Sí, parece que ha despertado el público del Camp Nou, tremendamente frío durante toda la noche. Cuando hay ahora falta de Pirri a Stoichkov, que va a aprovechar para parar Nacos un momentito. Se ocurra nada grave al búlgaro mientras vemos repetido el cuarto gol del Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. Es un grito en este momento, Romario. Ромарио на правом фланге обыграл сначала Тернавского, который в первом тайме, в общем-то, справлялся с бразильцем. Вошел в штрафную, и здесь, как зафиксировал арбитр, Никифоров нарушил правила. 11-метровый назначает судья в ворота Спартака. Мне показалось, что сомнительный 11-метровый назначил арбитр. Ромарио, сам пострадавший, четко выполнил удар. 5-1 в пользу Барселоны. La pujada es de Sergi al canto esquerra. Sergi busca la diagonal, se desmarca la esquerra. Romario, buena posición, entra al área. Romario. No ha permès que la situació d'Urzai que havien provocat els seus companys es materialitzés, perquè ha quedat clavat al darrere. En línia, per tant, ha deixat continuar la jugada. Era una premonició, com dèiem, que seria un Urzai que no marcarien perquè hi havia alguna inflexió. La inflexió té un nom, Paqui. Paqui ha deixat que la posició de Romario fos correcta. La defensa... Barcelona to go there and need a win. So maybe this could be the year of Deportivo, but there's 2 games left after these. And Romario must score, and does, and he deserved that. He's not scored in 8 games, but he took Sergi's pass into his stride, and that's his 28th of the season.
And on a day when his country is in mourning for the loss of one of their great sportsmen, Romario tucks home goal number 28 after 79 minutes. Finish it off. Here's Romario. Still Romario. It's four and it's his 29th of the season. And that takes Barcelona above Deportivo in the goal difference stakes. Atención a Romario, que encara la portería, va a buscar el disparo, primero el dribbling, metió la pierna, Cortizo, queda suelto, balón para Romario, el balón, Romario dentro del área, disparo, gol, 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 gol del Barcelona, es el trigésimo de Romario, de momento el Barcelona con este gol es campeón. Es que recibe dos balones en el área y con el segundo marca un gol que puede valer un título, es increíble, vaya máquina. Prometió 30 y 30 tienen los aficionados del Barcelona. Ahora el Barcelona en estos instantes es campeón. El Deportivo sería segundo, el Athletic estaría en la UEFA y el Sevilla fuera. 3-2 para el Barcelona, 2 de Stoico, 1 de Romario. Y vamos a ver cómo se ha recibido la noticia en Riazor. Supongo que habrá sentado como un jarro. En el segundo tiempo la tensión de estar en el palco ya ha bajado aquí y la noticia la ha sentado fatal. El público ha recorrido un sudor frío por toda la grada de Riazor, espectacular. Ha habido dos segundos de ánimos al Deportivo, pero ahora todo el mundo teme que se escape la Liga en Riazor. Gesticulando a la tribuna para que le anima más al equipo. Partido por lo que se ve. De nuevo el disparo. Segundo.